Y vamos ya a la polémica prometida. Monseñor Antonio Cuarrachino y miembros de la comunidad de gays y lesbianas. Una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión, hasta su constitución, que vivan como una especie de país aparte, con mucha libertad. No va a ser necesario que se pongan careta las manifestaciones, pueden hacer manifestaciones día por medio, pueden escribir, publicar. Cuarrachino tuvo como principio de su queja la firma por parte de Argentina de un decreto que junto a una veintena de países le otorga estatus consultivo a la Liga de Lesbianas y Gays dentro de Naciones Unidas. Ayer llamó la madre de mi compañero, un poco asustada, diciendo que bueno, que ella viene a televisión o a la radio con nosotros para defendernos. No es justo realmente que gente mayor que ya ha tenido que sufrir mucho por discriminaciones sociales, encima se asuste porque un señor con sotana e impunidad, que se cree demasiado cerca del poder, decidió desatar sus iras porque un embajador argentino firmó, de acuerdo con tratados internacionales, el reconocimiento de la entrada de las lesbianas y los gays a las Naciones Unidas. Yo, como prima de obispo, no opino igual que él, porque él opina como cardenal de la iglesia, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con lo que necesitamos los argentinos. Unirnos, estar todos juntos, no importa lo que cada uno piense o lo que cada uno sea en la cama. Me parece que no tiene nada que ver con lo que estamos buscando. Representantes de distintas organizaciones ya dijeron que a partir de lo dicho por Cuarrachino este fin de semana comenzarán acciones legales en contra del titular de la Iglesia Católica en nuestro país. No es la primera que se hace en los últimos tiempos. Sí, ya hemos planteado el tema de hacer un requerimiento legal arguyendo la violación de la ley antidiscriminatoria. Todos tenemos derecho a vivir. ¿Cómo le van a hacer un mundo aparte? Una legislación aparte, quiere decir que ellos van a tener intendente propio, presidente propio y todo, ¿no? A principios de siglo comenzó a hablarse en Europa, a empezar a ver al judío como un problema, ¿no? El problema judío, así se lo llamaba. Y como todo problema, cuando se plantean hay que buscarle soluciones. Hitler concretamente encontró la misma solución para los judíos que hoy Cuarrachino propone para gays y lesbianas.